La oración modelo. Serie Jesucristo y la oración. El Padre Nuestro recoge con detalles de milagro la antropología cristiana. Por la naturaleza de los bienes que implora, define al hombre. El hombre se revela en el Padre Nuestro en tres dimensiones. Primera, como un ser corporal que necesita el pan de cada día. Segunda, como un pecador que necesita ser perdonado y que debe perdonar a sus semejantes. Tercera, como un ser frágil que debe temerle a las tentaciones y orar para ser librado del mal. Veamos cómo enseñó Jesús esta oración en Lucas 11, del 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo, «Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno». La oración no era cosa nueva para los judíos. Es más, era y sigue siendo parte de su cultura y vida diaria. Pero Jesús estaba orando en un lugar, desde donde era visible para los discípulos, o tal vez ellos estaban con él. Y al ver ellos en él una forma muy especial de hacerlo, se dieron cuenta que no sabían orar y le pidieron, «Señor, enséñanos a orar». Entonces Jesús les da los principios básicos para orar y se infiere que se debe iniciar adorando, después expresar peticiones y terminar alabándole. Examinemos cada una de las siete peticiones de oración que podemos usar como modelo para que aprendamos a orar y oremos correctamente. Primera, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9 y Primera de Pedro 1:14 al 16. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Y cuál es el verdadero nombre de Dios? Significa que el nombre de Dios es único y diferente a todos los nombres que existen. Significa que el nombre de Dios es apartado para la adoración y que Él es el único nombre que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. El único, pues Dios nos comparte su gloria, no comparte su gloria con nada ni con nadie. El Salmo 138 dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios es lo más sublime, excelso, elevado, glorioso y poderoso que existe. Y por eso debemos alabarlo, santificado sea tu nombre. Significa que debemos alabar el nombre de Dios, engrandecerlo, magnificarlo, adorarlo, bendecirlo, enaltecerlo, glorificarlo y honrarlo.
no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones y conducta. Por eso es que, junto con las instrucciones de lo que debemos decir al orar para aprender el idioma del cielo, Jesús nos da instrucciones de las motivaciones y actitudes correctas que debemos tener. Santificado sea tu nombre. Significa, pues, que debemos adorar al único y verdadero Dios cuyo carácter está revelado en su nombre. Pero, ¿cuál es el verdadero o nombre de Dios? En las Escrituras, el Espíritu Santo revela a Dios con 72 nombres diferentes. ¿Y cuál de esos nombres debemos santificar? Hay mucho debate entre teólogos y denominaciones acerca de cuál es el verdadero nombre de Dios. Pero para los judíos, el pueblo escogido por Dios es el principio. Es muy claro cuál es. Es muy interesante que cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, Dios le dijo, yo soy, que son las cuatro letras sagradas hebreas que conforman el tetragramatón YHWH, que literalmente significa yo soy el que soy, el que existe en sí mismo, que no es un nombre propio, sino que es una afirmación de que como solamente existe un Dios, no tiene un nombre propio como tal, porque de tenerlo, alguien se lo debió haber dado y entonces habría alguien superior a él. Pero, como es el único Dios y no hay más, por eso es que el Espíritu Santo existe desde la eternidad hasta la eternidad. Perdón, desde que Él ha existido y ha existido desde la eternidad. Siempre ha existido y no fue creado, porque Él es la existencia misma y Él ha creado y dado nombre a todo lo que existe, visible e invisible. Entonces, el nombre de Dios es YHWH y es lo más sagrado para el pueblo judío, al grado de que no pronuncian ese nombre en voz alta hasta el día de hoy. Y en su lugar dicen Adonai, que es palabra hebrea para Señor o Elohim, que significa creador. Y la inclusión de las vocales de ambas palabras en el nombre sagrado han resultado en los vocablos Jehová y Yahvé, como están escritos en la mayoría de las Biblias, aunque la verdadera pronunciación de la Y, la H, la W y la H sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, aunque el verdadero nombre de Dios no es un nombre propio en sí, debido a que se relaciona con todos los seres que Él creó, Dios se ha manifestado con muchos nombres diferentes que revelan su carácter, lo que es y cómo es. Ahora vamos a ver dos videos explicativos que duran menos de 10 minutos respecto al verdadero nombre de Dios. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyé, me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyé, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es.
pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo, Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente, cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las cuatro consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego, insertaron las tres vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahuwah. Pero ningún israelita decía Yahuwah en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahuwah era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Debido a que por mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios, preferían denominarlo las cuatro letras. Tetragramatón en griego, tetragrama en español. Por esta circunstancia, la pronunciación original del nombre de Dios desde el tiempo hebreo no puede establecerse aún con exactitud. Los eruditos modernos conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahweh, aunque en estos tiempos, en las traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo, se escribe Yahvé. Según la tradición judía, aparentemente, Yahvé es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando por lo tanto, él es o él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en la Torá, donde se representa a Dios hablando. Y por eso se usa la primera persona yo soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente el que es. El nombre de Dios aparece aproximadamente 7.000 veces en la Biblia y a Dios se le conoce cerca de 72 maneras diferentes. Esto no significa que Dios tenga 72 nombres propios, como decir Juan, Pedro, Leonel, María, Mónica, y mucho menos significa que sean distintas personas. Dios es un Dios triuno, sí, pero es un solo ser. Cuando se dice que Dios tiene distintos nombres, es un aplicativo a la situación o el momento adecuado para llamar al Dios supremo. En esta ocasión, les mostraré solo algunos de los 72 nombres, los más importantes y sus aplicaciones para nuestra vida. Número 1. Adonai, que significa mi Señor o mi amo, mi gran amo o mi Señor de señores. Antiguamente, a los judíos les estaba prohibido por cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre, que fue el que el propio Dios dijo a Moisés en Éxodo 3:14. De ahí tiene dos derivaciones. Adonai Tzevaot, que significa Adonai de los ejércitos, tal como viene en 1 Samuel 17:45. La segunda derivación es Adonai Tzikeinu, que significa justicia nuestra, tal como explica en Jeremías 23:6 y 33:16. El número 2, Eye Asher Eye, que significa yo soy el que soy, tal como lo explica en Éxodo 3:14. El tercer nombre, El, que significa Dios en general,
y de ahí vienen siete derivaciones. El Betel, que significa Dios de Betel, la casa de Dios. El Olam, que significa Dios eterno, Dios de la eternidad o Dios universal. El Roí, que significa Dios me ve o Dios cuida de mí. El Shalom, que significa Dios de paz. El Sa Shalom, que significa Dios fuerte, príncipe de paz, como lo vemos en Isaías 9:6. El Shofet Kol Haretz, que significa Dios que juzga a toda la tierra. Y El Shaddai, que significa Dios omnipotente. El cuarto nombre, Eloah, que significa el pavor o terror que despierta el poder de Dios. Quinto nombre, Elohim, que significa Dios es fuerte y poderoso. Sexto nombre, El Elión, que significa Dios del cielo, la tierra y las alturas. Séptimo nombre, Hashem, significa el nombre, también yo soy. Octavo nombre, Shejinah, que significa la presencia de Dios, tal como explica en Levítico 16:2, Éxodo 13:21 al 22. Y noveno nombre, Yahvé, que significa Él hace que llegue a ser, o yo soy el que soy. Y de Yahvé parte otro nombre, que es una derivación adaptada al latinismo, que es Jehová, que es una mezcla de Yahvé y Adonai. ¿Con qué nombre debemos llamar y orar a Dios entonces? En Juan 17:6, Jesucristo dijo: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Claramente Jesús dice allí que Él manifestó el nombre de Dios a sus discípulos y a nosotros, obviamente. A Dios nadie le ha visto jamás, a Dios en su totalidad. Pero el unigénito Hijo Jesús, como dice Juan, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es el camino al Padre. Nadie viene al Padre a menos que sea a través de Jesús. Si queremos conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesús. Jesús aseguró: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. También dijo: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Jesús, pues, vino a revelar la verdad y a manifestar el nombre de Dios con el cual nos debemos relacionar con Él desde que Jesús vino hasta ahora y por la eternidad. Jesús, pues, nos manifestó el nombre de Dios y es el Padre. Más de 250 veces Jesús se refirió a Dios, el yo soy, el único y verdadero Dios, el que se manifestó con 72 nombres diferentes en el Antiguo Testamento como Padre. Por eso, al enseñarnos cómo orar, instruyó que nos dirijamos a Dios como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre. Y así como ningún hijo llama a su papá por su nombre completo, a veces ni siquiera por su nombre de pila, o los papás que están aquí, alguna vez algunos hijos les dijo el nombre completo: Miguel Adolfo Calvo Meléndez. Alguno de tus hijos, no, a mí nunca uno de mis hijos me ha dicho Alberto Acevedo Hernández, nunca. O te dicen papá o papi o tata o pa. Así nosotros también podemos llamar a Dios Señor, Yahvé, Creador, Eterno, Adonai, Elohim, Sitkeno, e incluso podemos llamarlo por cualquiera de los 72 nombres diferentes, aún en su pronunciación hebrea, si eso nos hace sentir importantes, por decirlo así. Dios es nuestro Padre, y a Él le agrada que le hablemos, y el nombre que usemos, la verdad, es lo de menos. Siempre y cuando estemos conscientes de que le hablamos a Él
y que su nombre es sobre todo nombre, y que es el único nombre digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Ahora, observen esto. Tan sagrado y único es el nombre del Padre, que por eso Jesús mandó: no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. La versión Dios habla hoy traduce este texto así: no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. No debemos permitir que nuestros hijos se refieran a nosotros como padres. Si algún día lo hicieran, tenemos que corregirlos. Debemos enseñarles que nosotros somos sus papás biológicos, pero que su verdadero Padre es el verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra, pues Él fue el que los formó y los cuidó en el vientre de su madre. Él es el que les dio vida y los hizo crecer. Y tenemos que enseñarle que al Dios del cielo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es al único que podemos y debemos llamar Padre. Lo más triste, lo más desafortunado, es que al menos 1,000,000,000 de seres humanos que habitan el planeta Tierra hoy y profesan la falsa y apóstata religión de la Iglesia Católica Romana desobedecen abiertamente este mandamiento todos los días, porque a sus líderes espirituales los llaman Padre, y esos mismos líderes exigen que se les diga Padre. Yo soy el Padre fulano. ¡Qué terrible desobediencia! Quien no entiende esta maravillosa revelación de que Padre únicamente se le debe decir al único y eterno Dios, porque su nombre es santo, apartado, diferente de cualquier otro nombre, de que este nombre debe ser adorado y que es adorado y exaltado en el cielo desde la eternidad, día y noche sin cesar, y que Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Entonces, quien no entiende esto y cuando ora dice Padre nuestro, ese Padre nuestro se vuelve una vana repetición, porque lo que dice no lo entiende y por lo tanto no puede darle la reverencia y la adoración que debería dar. Entonces, sabiendo esto, debemos llamar a Dios Padre y debemos santificar su nombre, alabando y exaltando todos los atributos de su carácter revelados en los diferentes nombres con los que Dios se manifestó y se dio a conocer a los seres humanos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, es como debemos empezar: santificado sea tu nombre. Debemos comenzar santificando su nombre, adorándolo con base a los significados de su nombre y expresándole nuestro amor con nuestras propias palabras y con himnos y cánticos espirituales, cantándole y alabándole en el corazón, con acciones de gracias. Segunda, venga tu reino. Mateo 6:10, Romanos 14:17. Y Primera de Corintios 4:20. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué significa venga tu reino? Esta es la segunda petición que tenemos que incluir en nuestras oraciones. ¿A qué reino se refiere? Al reino de Dios.
Reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos, se refieren a lo mismo en los evangelios, y Jesús los usa en la misma manera en varios pasajes. Juan el Bautista proclamó: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues Jesús no se había manifestado públicamente aún. Posteriormente, cuando Jesús empezó a hacer milagros y echar fuera demonios, dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios o reino de los cielos se revela en las Escrituras en tres dimensiones: el reino espiritual presente hoy en la tierra, el reino milenial que se establecerá en la tierra en su segunda venida, y el reino eterno en la nueva Jerusalén del cielo nuevo y tierra nueva. El reino espiritual de Dios vino a la tierra cuando el Rey de Reyes, Jesús, vino a establecer su reino en el corazón de los hombres y mujeres que creyesen en su nombre y lo recibiesen. En su segunda venida establecerá su reino físico durante 1000 años después de la derrota del anticristo. Echar al lago de fuego a la bestia y el falso profeta, aplastar a sus enemigos y encarcelar a Satanás. El reino eterno será establecido después del juicio del gran trono blanco y de lanzar al fuego, al lago de fuego, a Satanás, todos sus demonios y todos los que no quisieron creer en Jesús para ser salvos. El reino al que se refiere Jesús es el Padre nuestro en el reino de Dios espiritual presente, que depende de la voluntad humana y que requiere de nuestras oraciones para que se establezca en los corazones de las personas, ya que el reino milenial y el eterno serán establecidos lo que quieran o no los hombres, lo crean o no, lo acepten o no. En el principio Dios le dio a Adán el reino, el gobierno de esta tierra, pero cuando Adán pecó, entregó el reino del mundo a Satanás, que dijo Jesús: los reinos de este mundo no han sido entregados a quien yo y a quien me han sido entregados, a quien yo quiero los doy. Desde entonces Dios, que es justo y recto y que es quien estableció las normas, necesita que nosotros oremos para que Él pueda intervenir. Pero eso no significa que Dios se quede con las manos cruzadas o imposibilitado. Dios envió a su Espíritu Santo para que nos convenza y nos impulse a orar para que sus planes y propósitos se cumplan en la tierra. El reino de Dios espiritual, de acuerdo con lo revelado por el Espíritu Santo en las Escrituras, consiste de 5 cosas: justicia, paz, gozo, poder y estabilidad en el Espíritu Santo. Venga tu reino. Significa que la justicia, que la paz, el gozo, el poder y la estabilidad del Espíritu Santo vengan en nuestra vida, la de nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, vecinos, autoridades y todo el mundo. Por eso el Espíritu Santo exhorta que hagamos rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Venga tu reino significa que la justicia, paz, gozo y poder del Espíritu Santo vengan a mi vida, familia, trabajo, iglesia, ministerio, país, autoridad y el mundo. Tercera, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios ha fijado el camino a seguir con respecto a su voluntad y la respuesta a las oraciones. Dios es todo conocimiento y todo amor. Él conoce toda posibilidad
y todo obstáculo. Solo Él puede ver el futuro. Por lo tanto, su respuesta solo corresponderá a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta pregunta atormenta a muchos y desconcierta a la mayoría. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. El 90% de las denominaciones y sectas falsas se basan en la Biblia y cada una tiene su propia definición de lo que es la voluntad de Dios y todos afirman que ellos tienen la verdad. Este es un asunto para considerarse con mucha seriedad. Jesús aseguró enfáticamente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La entrada al cielo depende de hacer la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo podemos hacerla? Y si lo que pensamos que es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios, ¿cómo podremos entrar al reino de los cielos? Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, que ha revelado con absoluta claridad y sin lugar a la más mínima duda, ni a interpretaciones o suposiciones humanas, cuál es la voluntad de Dios. Y eso es en lo que nos debemos nosotros concentrar, en lo que nos debemos enfocar y lo que debe ser la prioridad en nuestra vida y nuestra conducta. Si la voluntad de Dios ya es clara, pues hay que estar vigilándonos, hay que estar cuidándonos, hay que estar asegurándonos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento está escrito en varias ocasiones, en 5 particularmente, esta es la voluntad de Dios o la voluntad de Dios es esta. Y no debería haber dudas ni especulaciones acerca de la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos un enemigo astuto, el diablo, que desvía nuestra atención de Jesucristo. Y cuando no puede hacernos caer por medio de los pecados del cuerpo o los pecados del alma, entonces nos tienta espiritualmente, como tentó a Jesús. Le citó la escritura, pero omitió una palabra, o como tentó a la mujer en el huerto del Edén, que le mencionó lo que Dios había dicho, pero de manera distorsionada. Del mismo modo nos ataca y nos desvía de Jesús y hace que nos enfoquemos en la arqueología, en el idioma hebreo y griego, o en la cultura judía, o los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, o los pactos, o las dispensaciones, o en los profetas menores o mayores, o en la ley de Moisés, o en la profecía o la escatología. Y podemos mencionar un sinfín de distractores espirituales que Satanás usa para distraernos de donde debemos estar enfocados, que es en Jesús. No está malo ninguna de las otras cosas, pero si eso nos distrae de concentrarnos en Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, quien es el único camino, la única verdad y la única vida y la voz autorizada del Padre desde hace 2000 años, entonces debemos tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque hay muchos que conocen todas las cosas que les dije anteriormente y desobedecen estas cosas básicas que dice el Espíritu Santo son la voluntad de Dios. Cronológicamente, y como vamos a corroborar con la Biblia, la voluntad de Dios básicamente es: 1, que nos apartemos de fornicación; 2, que demos gracias en todo; 3, que hagamos el bien; 4, que padezcamos haciendo el bien; y 5, que no vivamos en concupiscencias, que no nos queramos salir siempre con la nuestra o siempre ganar. Hay otras 2 referencias que no dicen así, esta es la voluntad de Dios, pero incluyen la frase la voluntad de Dios, y es muy claro ver que también son la voluntad de Dios y tienen que ver con creer en Jesús nada más, y con trabajar, que es importante, que es la voluntad de Dios que trabajemos. Curiosa y tristemente, esas 7 áreas son en las que más fracasan y caen los cristianos, sobre todo los líderes espirituales,
siendo que debería ser lo que más cuidemos y vigilemos, pues fallar en alguna de esas cosas es desobedecer la voluntad de Dios. Y tiro por viaje, oímos que tal líder cayó en adulterio, que tal líder cayó en fornicación, que tal líder es un vago y estuvo pues robando, y como no trabajó, tuvo que robar, desobedeciendo lo más elemental. Entonces, al orar, debemos pedir a Dios que se haga su voluntad, esto es, que nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos, amigos, líderes espirituales, etcétera, nos apartemos de fornicación, demos gracias en todo, hagamos el bien, padezcamos haciendo el bien, que no andemos en concupiscencias, que creamos en Jesús y que trabajemos. Si orásemos eso a diario, veríamos menos fracasos y caídas, sobre todo de los líderes que caen en pecados sexuales y pecados que tienen que ver con el amor al dinero. Pues vamos a ver una muy breve explicación al respecto de la voluntad de Dios de Charles Stanley. Veámosla. Algo por lo que oraba era conocer la voluntad del Padre. Escuché lo que dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que oraba Jesucristo. Entonces le pregunto, al orar, digamos que ora cada mañana por breves momentos, ¿qué pide en oración? ¿Comienza con una lista de asuntos que le preocupan? ¿O se detiene a pensar, Señor, quiero que se haga tu voluntad hoy? Mucha atención. ¿Hay algo en su vida privada de oración que se entrega cada mañana a Dios? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Hay algo especial en dejarlo todo al descubierto, usted a solas con el Señor? Dios hace algo en su corazón, le diré lo que hace, le edifica, le hace crecer espiritualmente, algo pasa en su corazón, dirá, pues no siento nada, el asunto no es ese. El asunto es que le ha dicho, te reconozco como mi Padre Celestial. Antes de comenzar este día con cualquier otra persona, lo comienzo contigo. Sé que te necesito para este día. Necesito corrección, ayuda, necesito apoyo. Tengo necesidades en este día de las cuales quiero que hablemos, Señor. Señor Jesús, aquí estoy en esta mañana, hablándote otra vez de lo que te hablaba ayer en la mañana. Y Señor, hoy estoy tan preocupado como lo estaba ayer, y Dios mío, y no recibí ninguna respuesta. O sea, cuando uno tiene una vida privada de oración, puede decirle a Dios si está decepcionado de que no haya contestado su oración, si lo desea, o puede agradecerle. De lo que deseo que nos percatemos es esto: hay algo especial al estar usted a solas con el Señor Jesús. Nada en el mundo iguala a eso, nada. Nada es tan poderoso como eso. Porque recuerde con quién habla. Habla con el Dios soberano del universo, quien tiene todo poder para hacer todo lo que debe hacerse en su vida. Piense en esto. No podemos pedirle nada que no tenga el poder para hacerlo. Y nuestra vida de oración, todo le hemos llevado peticiones que pensábamos, Dios mío, estoy desesperado, necesito tu ayuda urgente, Dios mío, tú puedes, tienes que ayudarme. Él no se enoja. Él siempre está disponible y siempre listo y siempre es capaz de tratar con lo que sea que le llevemos. Así que oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es Dios. ¿Sabemos lo que está esperando? Solo está esperando que le demos tiempo, que lo escuchemos con atención y que hagamos lo que nos diga. Ahora sucede lo siguiente. Si oramos a Dios y Él nos muestra qué hacer y no lo hacemos, le digo lo que pasará. La próxima vez que vayamos al lugar de oración, Padre Celestial, quiero darte las gracias. Dios guardará silencio. Nos ama demasiado para contestar nuestras peticiones cuando vivimos en desobediencia a Él. A menudo la gente dice, bueno, oré y tengo pecado en mi vida, pero Dios me bendice. Mire, no es Dios bendiciéndole. Usted es listo para arreglárselas.
Por ejemplo, la gente dice, bueno, oré en cuanto a comprar esta casa o este auto, y le pregunté al Señor y no me dijo que no lo hiciera. Entonces, si no me dijo que no, supongo que está bien. No es así. Lo más probable es que Dios le diga, esto es lo que debes hacer, y le diga que no. Pero si Dios trata de dirigirle a un camino mejor o esperar un tiempo, mire, por eso es que se vuelve tan buen amigo de Dios en ese lugar que no haya discusión al respecto. Es decir, preste mucha atención, Dios no balbucea. Él deja muy claro lo que debemos hacer. ¿Nos lo dice la primera vez? Quizás no. Porque miren, a veces tiene que sacar algo de nuestra vida antes de que lo escuchemos. Así que quizás tengamos que orar al Señor, muéstrame si hay algo que me impide llegar a la verdad. A veces tenemos que ser zarandeados un poco antes de que escuchemos. Luego nos mostrará qué hacer. El lugar más valioso en su hogar es su lugar de encuentro con el Señor. Ese es el tiempo más valioso que emplea o invierte, y eso es una inversión de su tiempo cuando usted y el Padre están juntos. Quedará admirado con lo que Dios le dirá. Muchos cristianos sinceros viven preguntándose cuál será la voluntad de Dios para sus vidas en los estudios, familia, trabajo, futuro, decisiones, etc. Pero ignoran que Dios no se los hará saber hasta que hagan la voluntad escrita de Dios. Porque el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho. La Biblia sí dice claramente cuál es la voluntad de Dios, y es ahí por donde debemos empezar a obedecer a Dios. Pues el que es fiel en lo muy poco, se le dará lo mucho. Pues si no obedecemos lo que Dios ha dicho claramente, ¿cómo esperamos que nos hable para circunstancias específicas? La voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Demos gracias en todo. Segunda de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hagamos el bien. Primera de Pedro 2:15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Padezcamos haciendo el bien. Primera de Pedro 3:17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. No vivamos en concupiscencias. Primera de Pedro 4:2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Cuarta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11 y tercera de Juan 2. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Necesidades espirituales, emocionales y físicas. Por eso debemos pedir para suplirlas, ya que Dios suple necesidades, no necedades. Hay cristianos muy bien intencionados,
pero mal orientados, que expresan lo siguiente: yo ya no le pido nada a Dios. Y a veces menosprecian a los que piden. Eso es un error por ignorancia o falsa humildad. La petición es esencial en la oración, ya que es un mandamiento de Jesús. Pues Él dijo: pidan y se les dará. Y además dijo: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán. Quinta, perdona nuestras deudas y pecados. Mateo 6:12, Lucas 11:4 y Primera de Juan. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Al confesar nuestros pecados, simplemente debemos hacerlo con toda sinceridad.